problemas están todos focalizados hacia, fundamentalmente en el área de lengua. La gran mayoría han focalizado esa problemática y la han relevado en las evaluaciones que han podido realizar hacia adentro de las instituciones y las externas también. En la parte de fluidez lectora, ustedes han podido apreciar algunas de las ponencias de las instituciones. Otras también han trabajado mucho el conflicto, que también está haciendo mucho ruido en las instituciones educativas y que no está siendo reconocido, y ese es uno de los grandes logros que pensamos que hemos alcanzado a partir de este trabajo, que fue el poder reconocer que nos estamos equivocando, si se quiere, en algunos en algunas acciones, y poder a partir de ello iniciar un camino de mejora. Yo creo que el trabajo respetuoso y el poder escuchar al otro y el entusiasmo y la preparación que han podido visualizar en las exposiciones de los docentes es una muestra del gran compromiso y del deseo que tienen ellos también de recibir un aporte y el acompañamiento fundamental, que para eso estamos en supervisión, para poder acompañar y fortalecer esas acciones institucionales.